Bienvenidos al Cinevada, este jueves de estreno, jueves de película que se renueva la cartelera y altos estrenos, así te lo digo. Pochoclo en mano, los chicos, mate también, como todas las tardes y como todas las tardes de cine. ¿Están ricos los pochoclos, Nico? Espectacular, vale. No voy a comer ahora en vivo para no generarle envidia al televidente, no. Pero chapó. Bueno, hay veces que se queman y hay veces que si uno decide no hacerlos para que no se quemen, la compra también puede salir mal. Se los digo como consejo. En los chinos pueden venir la experiencia de vida, ¿no? Lo sépanlo. Pero bueno, quedan lindos y para el cine están buenos. Hoy la cartelera con 3 estrenos nacionales. Vamos a presentar 2 porque si no tendríamos que estar toda la tarde hablando de películas. Y por ahí se aburren. Sí, 3 en total, de las cuales una estoy segurísima que a mis amigos Nicolás, Luciano y Juan Rubinacci, que vino a presenciar esta particular sección, les va a encantar, porque es un documental de cumbia. Ah, bueno. Argentina, de cumbia villera. Un saludo grande al director de la película, quien conocemos, a Cristian Jure. Abrazo grande, lo mejor, pues se estrena esta noche. Bueno, muy bien. Y arrancamos entonces este jueves de película con el primer estreno que llega desde Reino Unido y se llama Un don excepcional. Vamos a ver las imágenes del tráiler para que ya vayan eligiendo a ver qué peli se van a ver este fin de semana. O cualquier día, siempre es un buen plan ir al cine a ver una linda peli. Un don excepcional, decíamos, un drama estadounidense. Mala mía con Reino Unido, era estadounidense. Dirigida por Mark Webb. Hablan en inglés, vale, no importa. Sí, no importa. Ah, son unos par de kilómetros de diferencia, ¿no? Protagonizada por Chris Evans, McKenna Grace, que es esta niña que vemos, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, gran actriz, conocida y destacada. Y paso a contarles de qué se trata esta hermosa historia. Frank Adler es un hombre soltero que está criando a su joven y vivaz sobrina Mary en un pueblo costero de Florida. Oh, Mary. Pero Mary es una niña prodigio y brillante, así como lo era Latini a sus 8 o 9 años destacado. Así era Mary. Y los planes de Frank para que lleve una vida normal se ven frustrados cuando el dominio de las matemáticas que tiene la niña de 7 años llega a oídos de su intimidante abuela Evelyn. Ahí vemos a la abuela. ¿Y qué problemita acá? Porque esta mujer, además de ser adinerada, tenía mucha plata. Claro. Aparece en un momento especial. Esta mujer, oriunda de Boston, y sus planes para su nieta amenazan con separar a Mary de Frank. Qué cara de vieja yegua, ¿no? Que tiene. ¿Quién tenía ella? Tenía ganas de decirlo. La mirá, abuela. Mirá. El no que se ¡ay, Dios! Felicitaciones vieja para quien haya llevado adelante el casting. Bueno, pero, y luego de algunas tensiones y separaciones, el tío y la sobrina encuentran apoyo en Roberta, que es su casera, la mujer que trabaja en la casa, y amiga, mejor amiga, y en Bonnie, que es la profesora de Mary, una mujer joven cuya preocupación por su alumna también se desarrolla al poco tiempo en una relación con su tío. Nico, no te ahogues. Sé que es intenso el olor de los pochoclos hoy, pero presta atención a esta película. Bueno, es el primer estreno que presentamos en el Cinebad. Un don excepcional. Si bien es un drama, bueno, como todo drama yankee hollywoodense, momentos de risa, descontracturados, de amor, de nostalgia. Bueno, es la primera opción que te traemos en Bad esta tarde en el jueves de película. Con los nuevos estrenos de la cartelera y los chicos mueven la cabeza para un lado para el otro como que no saben si les gusta o no. O por ahí es un no, pero Ale Mora, nuestra cámara, nos dice no, rotundo, no les gustó. ¿Por qué, chicos? ¿Es muy Yanquilandia? ¿Es muy Yanquilandia? No me llama nada la atención, ni el nombre de la película, ni el trama, ni los protagonistas. Nada. Bueno, pero posiblemente el próximo estreno te llame la atención. A ver. Se llama Yo. Coma Daniel Blanc, así es el nombre de esta película, coproducción de Francia y Estados Unidos. Y vemos las imágenes del tráiler, dirigida por Ken Loach. ¿Es francesa? Francesa, sí. Coproducción bueno, con Estados Unidos. Vos sabés que yo con la francesa tengo una relación muy, muy particular. Mis primeras películas fueron francesas, así que, bueno, un puntito a favor ya. Te cuento, Nico, de qué trata la por película, favor, a ver si esta te gusta un poco más. Bueno, Daniel Blake, el protagonista que le da nombre a la película, es un carpintero de casi 60 años que por primera vez en su vida se ve obligado a acudir a los servicios sociales.
Al caer enfermo por problemas cardíacos, solicita ayuda al Estado para poder subsistir. Y así comienza una odisea en la que se verá atrapado, porque de repente se va a encontrar en un laberinto burocrático, y bastante entendemos, ¿no?, nosotros de estas cosas. Y es que a pesar de que el médico le prohíbe trabajar por su enfermedad, la administración lo obliga a encontrar un empleo o, de lo contrario, recibirá una sanción. En su camino se cruzará con Katie, una madre soltera con dos niños, también con una situación personal complicada. Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente y lentamente entablarán una relación profunda y entrañable. ¿Una relación de amor? ¿De amistad? No lo sabemos. Si queremos saberlo, tenemos que ir al cine a ver esta película que se llama Yo, Daniel Blanc. ¿Le gustó o no les gustó? No. No. Chicos, Ale Mora sí, me hace así. Con bueno, está sensible hoy, se ve. Sí, sí, bueno, sí. Lo bueno de esto no es que cada uno... agarrado algún piquete de esos tantos que hay por la provincia. Cada uno puede elegir, y si bien cada uno tiene sus gustos, también depende del día. Claro. Porque siempre decimos que hay veces que tenés ganas de ir a reírte, hay veces que tenés ganas de ir a agarrarte así el de al lado como la Tini cuando ve películas de terror. Y hablando de películas de terror... No. No podemos dejar de lado el estreno del género de terror de hoy. Porque la cartelera siempre tiene algún estreno de terror, de suspense o ciencia ficción. Bueno, este es el caso de No toques dos veces, se llama esta película que llega desde Reino Unido. No, pará, apagá eso. Momento tenebroso. Momento escalofriante en Bad y la Tini empieza. Yo creo que hoy lo puede superar. Hacer con un ojo, mirá. Cerrá uno y mirá con el otro. Bueno, una película que cuenta la historia de Chloe, una adolescente que viaja a Inglaterra para reencontrarse con su madre. Su madre, Jess, se ha convertido en una famosa artista. Pero cuando Chloe, su hija, era pequeña, la entregó a servicios sociales para así poder rehabilitarse de sus adicciones. Entonces, en este contexto, se reencuentran la madre y la hija. A los evidentes problemas para volver a conectar con su hija, se suma el peor de todos. Y escuchen esto. Nico está sufriendo mucho. Nico, ya termina. Chloe ha tocado la puerta de una casa abandonada sin imaginar que ha despertado un ser infernal y vengativo que es conocida como una bruja demoníaca. No mires, Nico, no mires. Justo en este momento no. Nico, lo que te tenés que acordar hoy, esta noche, porque ya has visto estas imágenes, es que no toques dos veces, Nico. ¡Puta madre! ¡Saca eso, no toques, por favor! ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca eso! ¡Saca, Nico! ¡Sacalo! Me parece que el Ministerio de Cine debería... ¿Cómo el Ministerio de Cine? Sí, se creó hoy. Sí, sí, ya tenemos Ministerio de Cine. Agradecemos a la producción, a los que están trabajando para eso. Pero me parece que hay que sacar el género de terror de los estrenos, che, porque... Van a venir mucho no, a pedir porque trabajo. Ya el sillón Latini, bueno, tiene, no puede retener cuando le agarra mucho miedo. Y ya no sabemos cómo limpiar. Después producción lo va a decidir. Bueno, próximo estreno, nos vamos del terror, lo dejamos de lado. Nos metemos en un drama argentino. Decíamos hoy que hay 3 estrenos en la cartelera nacionales. Y uno es este. Dirigida esta película por Sebastián Caulier, ¿no? Protagonizada por Patricia Penn, Camila Rabinovich, Felipe Ramucio. ¿Cómo se llama? El Corral. Un saludo para Débora. Sí. ¿Por qué? Débora del Corral. ¿Te inspiró? Te inspiró. Mándale un beso. Débora del Corral, saludo. ¿Te inspiró la película? Sí, sí, aparte de años. Bueno, ¿sí? Con Débora no tiene nada que ver. Tiene que ver con dos adolescentes antisociales, resentidos contra sus compañeros y profesores, que se proponen provocar conmoción en el colegio secundario al que asisten a través de una serie de anónimos actos de vandalismo. Ahí los vemos a estos chicos. ¿Anónimos? Anónimos. Hasta que quizás se sabe finalmente quiénes los
llevan adelante. Estos son los protagonistas. Y en el tráiler podemos ver que las imágenes empiezan a mostrarnos este drama más fuertemente. En un momento, al principio aparecen dos estudiantes inocentes de la secundaria, como cualquier otro, hasta que explota todo y se vuelve un caos. Poco a poco, este juego de estos chicos va perdiendo su costado ingenuo y los dos jóvenes se ven sumergidos en una peligrosa espiral de violencia que parece no tener límites. Claro, tenía mucho contenido adentro, parecía. Claro, y tuvo que salir, pero de una manera que no es la más adecuada, claramente. De esto trata esta película argentina que se estrena hoy y se llama El Corral. Otra opción de la cartelera de este jueves de película, la podés tener en cuenta. Y también podés tener en cuenta otro estreno nacional que hoy lo adelantábamos, que se llama Alta Cumbia, y es el documental que Nico, Lucho esperan y muchos más en el país, un documental a la cumbia villera que muchos quizás esperaban porque no existe, no hay antecedentes de un documental de esta magnitud de la cumbia villera. Bueno, Cristian Jure, el director, protagonistas Pablo Lescano, Natalia Pelayo, Martín Roisi, Pablo Antico. Y es una película, como decíamos, homenaje a la cumbia villera de Argentina. La historia y el presente de una música popular y masiva, creativa y vanguardista. Fantástico. Música divertida y contestataria, pero también cuestionada y desvalorizada. Esta historia está narrada por sus protagonistas a través de canciones y testimonios. Y es una gira que arranca en los orígenes turbulentos de la crisis de los 90 y el estallido del 2001. Y va pasando por lugares incómodos de prejuicios, de censuras y olvidos, de exclusión y desesperanza, que al ritmo del güiro y los teclados con sentimiento y pasión llega un presente triunfal de la cultura popular. Gran documental. Más popular, con muchas críticas, la mayoría muy buenas. Y los chicos ya están bailando. Ya se ven un nuevo récord, ¿eh? En el cine argentino con esta película. Sí, coincido. Y nosotros vamos a ser uno de los primeros. No, no, pero no tengas duda. Estaba, bueno, estaba repasando la agenda para ver cuándo íbamos. Hoy, desde el momento que supe que esta película se estrenaba, sabía que los chicos ya no iban a tener que pensar mucho cuál querían ver primero. Pero bueno, las opciones están sobre la mesa, ya se las presentamos en el Cinebad, vieron los trailers, hay más películas todavía, por ejemplo, El Mago de Oz se estrena hoy, una nueva versión de dibujos animados para los chicos, yo hacen que no, bueno, ya están grandes, la Tini si bien sigue su proceso madurativo lento, recordemos que empezó a hablar a los 13 y a caminar a los 15, bueno, él ya eligió su película y bueno, vos tendrías que ir pensando también, ¿qué vas a ver este fin de semana? ¿Qué te gustó de la cartelera? Las opciones son muchas. Y esto fue la presentación de los estrenos de jueves en el Cine Bad. Alta cumbia, no hay duda. Alta cumbia. Pero sin duda, alta cumbia. Es más, no es que la elijo, hoy voy a verla.